Video de hoy, limpiar el motor. Voy a estar limpiando todo el motor, todo por fuera. Bueno, para limpiarlo voy a volver a poner el múltiple de admisión, múltiple escape. Tengo que fabricarle una tapita ahí donde va el distribuidor, tampoco para que no entre agua. Si me da el tiempo ya voy a separar la caja de cambios del motor. Así que bueno, me voy a poner a preparar el motor. Le voy a empezar a poner el múltiple de admisión y escape. Y me voy a fabricar unos cuantos taponcitos, así como esto, para tapar esto acá de la entrada de agua. Bueno, muy bien, ya puse el motor en condiciones. Tapé todos los conductos que había que tapar. Así que bueno, ya está para ponerme a limpiar. Ahora lo voy a sacar hasta allá afuera y voy a limpiarlo allá. Bueno, por lo que estoy viendo, esto no va a ser nada fácil. Acá tiene un montón de aceite, acá abajo toda esta parte también, y la verdad que no sale. Está bastante complicado esta parte. Creo que esto de limpiar el motor va a ser cosa de varios días y la verdad que estoy pensando en desarmarlo por completo. Sí. Y limpiar cada parte por separado, porque esto me va a costar mucho. Hay partes donde no llego y no me gusta limpiar las cosas a medias. Que voy a tener que sacar todas las piezas, voy a sacar parte por parte y me voy a poner a limpiar pieza por pieza. Bueno, hasta acá nomás entonces voy a dejar el video de hoy. Al final no me resultó esto de limpiar el motor así por fuera, porque yo quiero que quede impecable de exhibición, así que voy a desarmarlo por completo, limpiar bien todas las piezas, pintar las piezas que haya que pintar. Vamos a restaurar lo que se pueda restaurar, cambiar, comprar repuestos nuevos, lo que se haya que comprar, y volver a armar el motor que quede impecable. Así que bueno, salió este video cortito, pero bueno, para que vean que sigo avanzando con mi proyecto en mi auto. Si te gustó el video, déjame un me gusta y déjame en los comentarios qué combinación de colores puedo hacer para pintar el motor. O sea, la combinación entre el block, la tapa de cilindros y la tapa de válvulas. Acordándote de que mi auto es celeste y lograr una combinación copada. Nos vemos la próxima. Chau.